Les recuerdo que hoy es el domingo del Buen Pastor, pero como estamos haciendo el matrimonio de Gerardo y María, digo la misa de los esposos, es la misa especial para los matrimonios. Pero hoy es la misa, normalmente es el domingo del Buen Pastor, domingo segundo después de Pascua. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Las casadas vivan sujetas a su marido como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y salvador de ella. Pues como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas a sus maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola con el agua del bautismo y con la palabra de vida, para hacerla gloriosa para sí, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo místico, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Sacramento grande es este, mas yo hablo con respecto a Cristo y a la Iglesia. Cada uno, pues, de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegáronse a Jesús los fariseos para tentarle y le dijeron: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús les respondió: ¿No habéis leído que al principio que crió al hombre, en el principio los creó varón y mujer, y dijo: Por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? Por lo cual ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en esta misa de matrimonio de Gerardo y María. Estamos participando de su alegría, de su gozo, de recibir el Santo Sacramento del matrimonio. Dios ha querido hacer que la unión que existía pues entre el hombre y la mujer, siempre desde la creación, con la venida de Jesucristo, ha querido que sea no solo una unión entre personas, entre los dos sexos, para formar un hogar, ha querido elevarlo a la dignidad de sacramento. Y realmente el matrimonio es algo importante, algo grande dentro de la iglesia. Por eso la iglesia, cuando dos personas se van a casar, es en el sacramento que la iglesia tiene más exigencias, en el cual se hacen más preparativos. Incluso investigaciones para que el sacramento sea dado correctamente y que nazca de este sacramento pues un hogar, una familia sólida, que es la base para pues para tener un hogar, una familia, unos hijos. Por eso es muy importante el matrimonio. Hoy este sacramento se lo menosprecia,
se destruye, por decirlo así, fácilmente, como si no tuviera importancia. Y por cualquier motivo hay personas que primero se separan o se divorcian, pues, que la iglesia siempre ha prohibido esto, siempre es un pecado el divorcio. O bien se viven juntos sin estar casados, y también eso muestra desprecio por el sacramento, porque se pretende fundar un hogar o una familia sin las gracias de Dios, las gracias necesarias para que los esposos sean buenos esposos y buenos padres. Entonces, este sacramento es muy importante, y por eso Dios le da la dignidad esta de sacramento, porque por sus consecuencias. Y los esposos, cuando deben tomar conciencia de la importancia de su misión, ¿verdad? Hay personas que tienen una misión importante, ¿verdad? Pongamos un sacerdote o algún profesional que tiene una misión en su profesión, es importante, pero los esposos también tienen una dignidad, y no solo una dignidad, una autoridad, ¿verdad? A ejercer en su casa, en su hogar. Y esta autoridad no es algo artificial, no es algo inventado, no, es dada por Dios. Es decir, que realmente, así como la autoridad en otros dominios, ¿verdad? Por ejemplo, la autoridad religiosa representa a Dios. No solo lo representa, es que Dios le da esa autoridad, participa la autoridad de Dios, tiene la autoridad de Dios. Y así también en el hogar los padres tienen la autoridad de Dios, sobre todo el marido, que es la cabeza del hogar, pero también la esposa debe ejercer la autoridad con sus hijos para educarlos, para cuidarlos, para ayudarles a ser buenos, para ayudarles a ir a Dios, para ayudarles a ir al cielo, que finalmente Dios nos hizo para eso. A todos los hombres que estamos en la tierra, Dios nos hizo para ir al cielo, Dios nos creó para eso. Y esta vida no es otra cosa que un pasaje, que un tiempo en el cual Dios nos destina, este tiempo nos destina para que escojamos, para que edifiquemos lo que va a ser nuestra felicidad eterna. Esta vida es para eso. Entonces, como habremos vivido en esta vida, en este mundo, así será nuestro cielo, así será nuestra eternidad. Quiere decir que esta vida es muy importante. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, que pasan la vida como si la vida no tuviera importancia, como si la vida no, como si todos nuestros actos podíamos perder el tiempo, hacer cualquier cosa, pero en realidad esta vida tiene consecuencias eternas. Y lo que hacemos hoy, si es bueno, tendrá una recompensa eterna. Y esas virtudes que habremos practicado en esta vida, pues esa es la recompensa que tendremos respecto a esas virtudes que hemos hecho, esos actos de bondad, de bien. Pues esa será correspondiente a esos actos, será la recompensa de Dios. Así que todo lo que hacemos en esta vida es importante, tiene mucha importancia para la eternidad. Todo lo que hacen los padres, por ejemplo, no basta que tengan hijos, pero esos hijos, también Dios los ha destinado para el cielo. Entonces, la primera misión de los papás es ayudarlos a ser buenos cristianos para que ellos mismos también salven sus almas. Y que por el ejemplo que les dan sus papás, consejos, incluso las órdenes, ¿verdad? Que les dan, tú debes hacer esto, tú no debes hacer esto.
los están guiando para ir al cielo. Y hoy, como en este mundo actual, todo se ha degradado, todo se le da, todo se le quiere dar un concepto que no es, y se vulgariza todo y se devalúa todas las cosas importantes. Entonces hoy el matrimonio se ha vuelto una especie de diversión, ¿verdad? O sea, los esposos están ahí porque quieren divertirse, porque se aman de una manera superficial y que quieren pasar la vida. Todo se trata de tener dinero, de divertirse, de pasarla bien, como dicen hoy. Y y pasan así la vida, y cuando no se cumplen esos deseos, pues entonces se divorcian, se disgustan, se pelean, se separan, porque de alguna manera hay algo que no les gusta en su matrimonio. Y entonces, ¿quién va a pagar la cuenta de esa separación? Pues son los hijos, ¿verdad? Los hijos que sufren de ver esta separación de sus padres, y que además les crea una herida muy grande en su alma, que tal vez la tendrán toda su vida. Y muchos hijos necesitan de esa armonía de sus papás para vivir bien, para ser buenos cristianos, para tener un equilibrio incluso psicológico, humano. Hay personas que son muy afectadas por eso, y a veces los hijos después toman caminos malos porque son niños que vienen de familias destruidas, de familias desgarradas, y muchas veces los niños tienen problemas en los estudios o tienen vicios, caen en cosas malas porque les falta el apoyo de los dos papás. Hay cosas que la mamá puede hacer que el papá no puede hacer. Y hay cosas que el papá puede hacer que la mamá no puede hacer. La autoridad del padre es muy importante en un hogar. Y cuando a un hijo le falta una cosa u otra, pues puede, también él está desequilibrado. Por eso hay tanta destrucción que hay en la sociedad, porque la desunión de los padres es común. ¿Y qué es lo que puede realmente crear la unión en un hogar? Pues los esposos amarse en Dios. Como Dios nos ama, nosotros debemos amarnos, ¿no? El amor que tenemos al prójimo viene del amor que tenemos a Dios. Y ese amor de Dios comprende todos los otros amores. Se puede decir que cuando alguien ama a Dios, hace las cosas en todo bien. Porque el amor de Dios es el amor universal, el amor más completo que puede existir, que abarca todas las cosas. Y ciertamente el amor que hay entre los esposos es un amor especial, es diferente entre los esposos, pero está ordenado a un fin, a un bien. Y si los esposos tienen claro en su mente para qué Dios los puso ahí, para qué Dios les dio hijos, para qué Dios les dio, por ejemplo, que se casaran con tal persona, entonces pues van a hacer la voluntad de Dios, ahí donde Dios los puso, que es hacer su misión de padres, misión de esposos. Y la iglesia y la sociedad necesitan buenas familias. Porque ya incluso los paganos, los romanos, por ejemplo, tenían mucho respeto por la familia. Ellos no eran cristianos, pero sabían que la familia es como la célula de la sociedad. Una sociedad fuerte, una sociedad sólida, es una sociedad que está hecha de matrimonios sólidos y fuertes, unidos. Y esa unión que hay entre los esposos es muy importante para el bien de incluso de la sociedad. ¿De dónde salen los buenos cristianos? ¿De dónde salen los buenos ciudadanos? De las buenas familias. ¿De dónde salen incluso las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas?
siempre es de las buenas familias, no salen de familias destruidas o de familias divididas, es más difícil, porque son cuando un hijo es educado desde niño, bien, que desde niño se le inculca el respeto a Dios y al prójimo y el respeto a los mandamientos, ese niño es una persona equilibrada y si ese equilibrio sigue toda su vida, pues llega a ser una persona de valor, una persona que tiene, que es el futuro de la sociedad, de la iglesia. Esas personas son las que han nacido en buenas familias. Pero si queremos ceder al mundo moderno, a la mentalidad que hoy hay, esa mentalidad solo de pensar en la diversión, en el dinero, no tanto en las obligaciones, en los deberes, que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos obligaciones, pero hay quienes quieren darle prioridad a su placer, a su gusto, y entonces sacrifican sus deberes familiares, sus deberes conyugales, porque no se ve la prioridad. ¿Qué es primero? Cuando hacemos algo, siempre debemos ver qué es lo más importante. Tomamos una decisión, vamos a hacer algo y vamos a primero a considerar lo más importante, ¿verdad? Y ya después otras cosas secundarias. Pero si yo considero en primer lugar mi egoísmo, mi gusto, mi placer, entonces yo voy a sacrificar el bien o mis responsabilidades, el bien de los demás o mis responsabilidades. Pero no, los esposos deben tener siempre claramente en su mente cuáles son las cosas más importantes en su vida. Y entonces así pues podrán tener una familia unida, una familia llena de digamos de apoyo entre ellos. Es muy bonito ver esas familias que se apoyan, que se sostienen, y no ver como hoy es tan común esas divisiones en familia, porque justamente no se quiere aceptar la ley de Dios como es, ¿verdad? Porque Dios hizo los hijos, pero los hijos deben escuchar a los padres. Porque es normal que los hijos no sepan muchas cosas y que necesitan educación. Hay cosas que los niños no entienden y solo los papás les pueden explicar eso. Pero si los hijos pretenden que ya saben todo y que sus papás nomás les dicen eso por molestarlos o cosas de ese tipo, pues entonces no van a poder aprovecharse de la experiencia y de los buenos consejos de sus papás. Y esa educación pues continúa, ya se puede decir, hasta el momento en que ellos mismos ya son autosuficientes, que ya son mayores, que son adultos, y en ese momento que ellos ya pueden ellos mismos fundar otro hogar, ¿verdad? Pero mientras no llegan a esa edad adulta, ellos deben estar con sus papás y escucharles y obedecerles. Pero esa edad adulta, pues no es a los 15 años todavía, ¿verdad? Sabemos bien a qué edad es la mayoría de edad. Se puede decir, entonces deben los hijos siempre tener ese respeto. Si el esposo y la esposa se respetan, se aman, los hijos van a hacer lo mismo, porque ven el ejemplo. Pero los hijos que ven que los papás no se respetan y no se aman, pues ellos no van a tener ganas, no van a tener espontáneamente el deseo también de ser obedientes, de ser buenos con sus papás y respetuosos. Por eso el ejemplo de los papás es muy importante. Porque puede haber papás que dicen a los hijos la verdad, o sea, tú debes hacer esto porque te puede afectar, pero ellos no dan el ejemplo. Entonces, los hijos de todos modos deberían obedecer, pero les cuesta más trabajo, les cuesta más esfuerzo porque no tienen el apoyo del ejemplo. Entonces, los papás, los esposos, tengan presente esto, que el ejemplo ayuda muchísimo.
no es suficiente para que, si algunos padres dan mal ejemplo, no es suficiente para que los hijos desobedezcan. Eso no los justifica que desobedezcan. Pero les va a ser más difícil, les va a ser más, va a ser menos eficaz los consejos y la educación que quieran darle sus padres, ¿verdad? Y también otra cuestión de la educación, que es el primer fin del matrimonio, porque hoy en la iglesia moderna se quiere invertir el fin, como diciendo, el primer fin del matrimonio es la felicidad entre los esposos, y el segundo fin es la procreación de los hijos. Pues no es así. La iglesia siempre ha dicho que el matrimonio fue hecho en primer lugar para que continuara la especie humana y se reprodujeran los hombres. Quiere decir que los padres están al servicio de los hijos y no los hijos al servicio de los padres. Entonces, si el primer fin del matrimonio, como hoy se dice en la iglesia moderna, es la felicidad de los esposos, pues entonces se justifica el divorcio, se justifica pues sacrificar a los niños, ¿verdad? Por el egoísmo de los padres. Pero no, no, no. La iglesia siempre ha dicho el primer fin del matrimonio es no solo traer los niños al mundo, hay que llevarlos al cielo. Y para llevarlos al cielo hay varias cosas. No solo darles de comer, no solo darles casa, no solo llevarlos a la escuela. No, hay que hacer de ellos buenos cristianos. Hay que educarlos cristianamente, hay que guiarlos, hay que ayudarles a rezar, a tomar las buenas costumbres de ser obedientes, de rezar, de ir al catecismo, de recibir los sacramentos, llevarlos a misa. Y no, porque decir, oye, el niño no tiene ganas, ah, pues no lo voy a forzar, no lo voy a obligar. No, eso es falso. Los niños a veces no tienen ganas de hacer muchas cosas, pero no, es que no es bueno para ellos. Entonces, los padres tienen que estar atentos a la educación de sus hijos, y de esa manera ellos se salvarán. Porque la primera cosa que Dios les va a preguntar el día del juicio a los papás, decir, ¿qué tal? ¿Cómo te ocupaste de sus hijos? Primera obligación. Segunda obligación, ¿qué tal? ¿Cómo ustedes como esposos se portaron? ¿Fueron buenos esposos? ¿Hicieron todos sus deberes? Segunda obligación. Pero la primera son los hijos. Y en la educación de los hijos cuenta mucho educarlos bien cuando son niños, cuando son chicos, cuando son pequeñitos, porque es cuando son más dóciles y más maleables y es más fácil, se le puede modelar su alma más fácilmente cuando están pequeños. Por eso a un niño si se le enseña a ser obediente, a hacer sus obligaciones de oración o de estudio y no dejarle siempre libertad para hacer cosas que están mal. Como hoy hay tantas distracciones que son nocivas, ¿verdad? Que hay cosas malas en el internet o ciertos juegos, ciertas, todo eso que le puede hacer daño en su alma al niño, pues hay que evitárselo, ¿verdad? La televisión está llena de cosas negativas, la televisión. Por eso yo no aconsejo la televisión en el hogar. Y al crear esa unión familiar en la cual los padres comen juntos, no que cada quien por su lado a cualquier hora, es una muy mala costumbre, porque la unidad familiar se crea cuando hay contacto humano entre ellos. Pero si nunca se ven, nunca hablan, no hay unidad familiar. Y la televisión ha venido a destruir esa unidad familiar. Hay personas que están comiendo y en lugar de platicar están viendo la televisión. Entonces, ese momento de convivencia es muy importante, por ejemplo, comer todos juntos, rezar juntos y platicar. De vez en cuando hay cosas que en la plática los padres les pueden explicar a sus hijos, pero hoy hay mucha desunión porque los niños llegan de la escuela, los papás llegan del trabajo a otra hora
y no se ven prácticamente. Entonces ya los valores que los padres tienen, no los transmiten. Hay una interrupción. Ya no, lo que el padre y la madre pueden darle a sus hijos, lo que ellos saben, lo que ellos han visto en la vida, su experiencia, no se lo comunican ya a sus hijos porque no hay oportunidad. No tienen momentos en que puedan estar juntos. Entonces cada quien come cuando quiere y en el momento que quiere y no se ven, no se hablan o se hablan muy poco y es muy importante esta comunicación. Forma parte de la vida familiar, ¿verdad? Entonces si alguien, por ejemplo, hoy es muy común que están comiendo o están juntos y una persona está con su celular. En lugar de estar platicando o estar con ellos, pues es una grave falta de educación. No, ya no hay atención a los demás, no hay es como ignorarlos. Sin embargo, están juntos, están comiendo juntos, pero no, se ignoran. Todas esas manías modernas que destruyen la unidad familiar, hay que tomar conciencia de esas cosas. Y también, pues, todos esos peligros externos al hogar que pueden ser las malas amistades, las malas diversiones, los malos espectáculos, también los padres deben estar atentos a esos espectáculos, porque los hijos muchas veces son buenos hijos, pero salen al mundo, salen a la escuela, y entonces aprenden el mal, aprenden cosas negativas y los padres no están al corriente, se dan cuenta varios años después de que su hijo había tomado esta mala costumbre o había aprendido algo que no está bien. Por eso, si hay comunicación entre los padres y los hijos, es más difícil que los hijos se desvíen, se tomen malas costumbres, porque hay comunicación y entonces el hijo le explica a su papá qué es lo que hizo en la escuela, con qué personas platicó, qué es lo que ha visto ahí en el internet o no sé, y el padre o la madre le va a decir, mira, esto está bien, esto no está bien, en esto ten cuidado, esto evítalo absolutamente, etcétera. ¿Verdad? Es importante esta comunicación familiar. Pero si se respeta la ley de Dios, si se respeta los consejos de la iglesia, pues nacen hogares muy fuertes, muy sólidos, familias unidas, que cuando un miembro de la familia tiene problemas, los demás lo ayudan, lo apoyan. Cuando los papás ya son mayores, los hijos no se desentienden de ellos, porque cuando sus papás les enseñaron a sus hijos no ser egoístas, cuando eran niños, entonces cuando ellos serán ancianos, los hijos no serán egoístas con sus papás y no los van a abandonar, no los van a dejar solos, no los van a dejar de apoyar. Es muy importante eso. Todo tiene consecuencias. Todos nuestros actos tienen consecuencias, pero las más grandes consecuencias, pues son las consecuencias eternas que duran toda la eternidad. Así que lo que yo haga en esta vida, eso será mi recompensa en la otra vida, toda la eternidad, para siempre. Así que no hagamos dejemos pasar el tiempo, como uno a veces encuentra a los muchachos por ahí y les pregunta, ¿qué estás haciendo? Pues estoy pasando el tiempo, o sea, estoy perdiendo el tiempo. En lugar de hacer algo útil, algo bueno, algo provechoso, estoy perdiendo el tiempo, como si fuera un placer desperdiciar el tiempo, desperdiciar la vida que Dios nos dio para ganar una eternidad. Entonces, no minimicemos el valor de nuestros actos, de nuestras acciones, todos. Todo Dios está al pendiente de todo lo que hacemos. Jesús nos dijo que el número de nuestros cabellos está contado, es decir, Dios nos pedirá cuenta de todo. Ah, sí, pero es que Dios es bueno, Dios no es exigente. Sí, Dios es el más exigente de todos. Y el mismo Jesucristo nos dice que se nos pedirá cuenta al final de nuestra vida hasta de la mínima palabra ociosa. A veces hablamos a lo tonto, estamos perdiendo el tiempo.
Hay que enseñar a los niños a utilizar siempre bien su tiempo, evitar la ociosidad, que es la madre de todos los vicios. Y hoy la ociosidad, pues muchos les gusta la ociosidad. Y entonces vamos a pedirle a Dios que Gerardo y María pues tengan aprovechen muy bien este sacramento que recibieron hoy y que esa gracia permanezca viva, que no la vayan a, por decirlo así, oscurecerla, porque no son fieles a esas gracias y finalmente terminan como oscureciendo las gracias de Dios por las infidelidades que puede haber. Pero no, 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 esa gracia que esté viva toda la vida, que ese afecto que tienen entre ellos siempre esté vivo, porque a veces las faltas de caridad entre los esposos crean, enfrían el afecto, enfrían ese amor que ellos se tenían cuando eran jóvenes. Entonces hay que tener mucho cuidado de no faltarse a la caridad en sus maneras de hablar, en sus maneras de tratarse, porque eso enfría el afecto. Y a veces es el afecto tiene algo de espontáneo que se puede apagar porque las personas se hieren, se faltan a la caridad y ya después es más difícil tener ese mismo afecto tal como fue al inicio. Por eso es muy importante que tengan cuidado, aunque haya diferencias en algunas cosas, nunca herirse profundamente, nunca faltarse a la caridad verdaderamente, aun si puede haber casos de que entre los esposos hay alguna diferencia sobre algún punto, puede ser que haya una opinión diferente, sí, pero no debe ser al punto que esto cree cosas graves, ¿no? O gestos graves o ofensas graves entre los esposos. Y también importante de que ellos respeten la autoridad que Dios les ha dado, que respeten la autoridad del otro cónyuge y no critiquen al otro cónyuge delante de sus hijos, porque eso debilita la autoridad del otro cónyuge y también de aquel que critica. Así que tengan respeto por la autoridad que tienen cada quien, ¿verdad? Que tienen ellos dos. Y por último, cuidado con el mal ejemplo que hoy nos dan esta sociedad moderna, muchas personas que profanan su matrimonio, que destruyen su matrimonio, que se comportan mal. Y entonces nosotros como católicos no debemos seguir cualquier cosa, nada más porque todos lo hacen o porque es la moda o porque todo el mundo hace así. No es cierto, no. Debemos seguir lo que la iglesia, no, lo que Dios nos pide y hacerlo bien, nuestras obligaciones. Y ya si los demás no lo hacen bien, no debemos dejarnos impresionar por el mal ejemplo de los demás. Y a pesar del mal ejemplo, pues sigamos el buen camino. No caer en la idea de que hoy en la iglesia moderna a veces quieren dar esa famosa separación que va contra las palabras mismas de Jesucristo. Jesucristo dijo: lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Y hoy en la iglesia se habla mucho de dar ¿cómo se dice? La separación entre los esposos, pero eso no es correcto, no puede ser. Porque Jesucristo es más que los sacerdotes, Jesucristo es más que el Papa, es más que todos. Jesucristo dijo que no, y así es. Nadie tiene derecho a ir contra lo que Jesucristo dijo, porque Jesucristo es superior a todos. Jesucristo es Dios, nadie puede cambiar lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo: lo que Dios unió al hombre no lo separe. El matrimonio es para siempre, hasta la muerte. Dios lo dispuso así. Y no pueden separarse y volverse a casar porque Dios lo ha dispuesto de esa manera. Entonces no nos dejemos impresionar porque hoy a veces van algunas personas que tienen algún problema y van a ver a un sacerdote y dicen: vamos a pedir la anulación
Es un abuso todo eso, no es cierto, no puede ser, no hay separación, no hay anulación, no se puede ir contra las disposiciones de Dios. Y esa es la mentalidad hoy, incluso en la iglesia moderna, de querer todo, de querer hacer olvidar a las personas sus obligaciones y que en esta vida hay que llevar la cruz. La cruz a veces es difícil, ¿verdad? Cuando uno hace su deber es difícil, es pesado, es una cruz. Como Jesucristo llevó su cruz, pues los esposos deben llevar su cruz. Y la cruz de sus deberes con sus hijos, la cruz de sus deberes, por ejemplo, de mantener el hogar, al esposo que debe mantener el hogar, pues es que hay que trabajar. O la esposa que tiene que tener su casa en orden, limpia y puntual para dar la comida a sus hijos, etcétera. Eso también es una cruz. No es fácil, pero cuando lo hacen bien, Dios los va a recompensar porque lo hacen por amor a Dios, por fe, por motivos de fe. Eso tiene una recompensa. Entonces pidámosle a Dios que suscite en los buenas familias en este mundo para que haya realmente un futuro. De las familias depende el futuro, porque de las familias depende los nuevos cristianos, los nuevos hombres, las nuevas personas que van a venir al mundo, su educación y el futuro de ellos. Entonces, finalmente, el futuro del mundo está en manos de las familias, de los padres. Que tomen conciencia los padres de su misión y su responsabilidad. Vamos a pedir en esta misa por los nuevos esposos. Cuenten con nuestras oraciones y les pedimos a ustedes su fidelidad al sacramento que hoy han recibido. Al final de la Santa Misa van a hacer una pequeña ofrenda a la Virgen María de unas flores y consagrar su matrimonio al corazón inmaculado de María, para que ella realmente esté matrimonio esté bajo su tutela. También es recomendable consagrar los hogares al Sagrado Corazón. Se puede hacer eso, después hay una consagración que se hace para que el hogar esté consagrado al Sagrado Corazón. Podemos pensarlo en otra oportunidad. Entonces, continuamos la misa. Y en este Domingo del Buen Pastor, pues esa misión de Jesucristo, de ser nuestro pastor, pues se prolonga en cierta manera también el hogar. Los padres son los pastores en cierta medida de los hijos, ¿verdad? Entonces, tomemos conciencia de eso y vamos a pedirlo por ellos, por los nuevos esposos en esta Santa Misa. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.